La triste historia de Ángela Carrasco. El 18 de octubre de 2023, la conocida cantante y actriz, Ángela Carrasco, sintió mareos en pleno concierto en la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos. De Ángela Carrasco, después de que la legendaria cantante dominicana se desplomó en medio de una presentación y sucedió en San Diego. Pidió una silla y un hombre llegó y la ayudó a sostenerse de pie. Luego, se desvaneció, mientras su coro no dejaba de cantar Quererte a ti, uno de sus más grandes éxitos que compuso para ella Camilo VI. El espectáculo se volvió una angustia generalizada, ya que las personas que se encontraban en las primeras filas comenzaron a gritar que mandaron a los paramédicos, ya que quienes atendían a la cantante era el personal del staff. Todos pensaron que era un infarto y que la Dama del Caribe, como es conocida, estaba en peligro. Después de algunos minutos, fue llevada en una ambulancia a un hospital. No hubo ningún comunicado, sino hasta 5 días después, la cantante explicó, desde Madrid, España, que se encontraba en perfecto estado de salud y pronto retomaría su gira artística. El incidente de salud fue producto de una deshidratación y estrés, dijo Carrasco. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Ángela Carrasco, cantante y actriz que tuvo mucho éxito en los años 70 y 80, con canciones compuestas para ella por el cantautor español Camilo VI. La Dama del Caribe, como también se le conoce, fue actriz, es también académica y empresaria. A pesar de que ha tenido altibajos, a los 73 años continúa cantando. En este video, les contaremos su trayectoria y dificultades, polémicas, triunfos y derrotas. Hoy que ya eso es ganancia, porque podía haber no estado. Tarde, pero ¿por qué? Yo, porque he tenido muchas cosas, entonces para venir hacia aquí hay... Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Ángela Carrasco tuvo como compositor de cabecera a Camilo VI, quien le produjo sus primeros 4 discos de larga duración, con una 20 de canciones escritas de su puño y letra, mismas que alcanzaron gran éxito, sobre todo en los años 80. Dos pieles abrazándose. Ángela Altagracia Carrasco Rodríguez, más conocida artísticamente como Ángela Carrasco, nació en Pepillo Salcedo, Montecristi, República Dominicana, el 23 de enero de 1951. Es hija de Blas de Jesús Carrasco Gómez, un guitarrista que había formado una academia de música, y de Ángela Rodríguez, una cantante que nunca pudo ejercer por sus responsabilidades familiares. La madre decía, sí, sí, hija, sí, muy bien, pero antes me compras una vajilla. ¿Por qué rompí? Isabel, no, por favor, ¿quién te contó eso? Es la cuarta de 7 hermanos. Ángela relató que nació y creció rodeada de música, con un padre que era un genio de la guitarra y una madre que cantaba lindísimo, y ya desde bien pequeña soñaba con alcanzar la fama. Toda la familia amaba la música, pero la que más interés mostraba era ella. Por eso, a los 7 años hizo su primera incursión en el mundo de la publicidad, interpretando el tema de un anuncio para una bebida. Fui más listilla y me lancé al mundo de la canción, pero mis hermanas todas cantaron muy bonito y mi mamá tocaba instrumentos musicales, mi papá tocaba la guitarra, o sea que sí. Y también se presentó junto a su padre en un auditorio de su país, interpretando un tema del compositor dominicano Salvador Sturla. A los 13 años, junto a sus hermanas, comenzó a impartir clases de guitarra en la Escuela de Música Salvador Sturla, de la cual su padre era director artístico y propietario.
A los 15 años, se convirtió en presentadora en un programa de televisión llamado Órbita y se destacó en el programa Cascada de Éxitos. Dentro de ellas, las primeras, además tú viviste esa época, las primeras artistas, los primeros alumnos que yo tuve fueron dominicanas. En este periodo tuvo una participación activa en el mundo artístico dominicano y, en 1972, logró obtener una beca del Instituto Hispánico para estudiar decoración y diseño en España, estableciéndose en Madrid. El gobierno, que no sé cuánto tal, yo conseguí una beca de estudios. Y con esa beca de estudios me vine aquí a estudiar decoración y diseño. Te voy a contar. Este viaje cambiaría toda la vida de Ángela, ya que tendría la oportunidad de participar en una gran obra de teatro musical y conocería a Camilo VI o Camilo Blanes, el cantautor sin el cual la actriz y cantante no hubiera alcanzado la fama que tuvo y mantuvo hasta el día de hoy. Carrasco se casó, el 28 de febrero de 1973, con su compatriota Ramón Ignacio Socías Báez, economista de profesión que entonces trabajaba en la Embajada Dominicana en España. Ramón, ahora que no nos escucha, ¿quién conquistó a quién? Eso fue... ¿Qué? Un dueto ahí... Voy a poner una silla. En 1974, salió del anonimato de la mano del productor y realizador Valerio Lázaro, que la contrató para ser una de las tres azafatas de su programa de televisión española y Señoras y Señores. Las otras dos eran Norma Duval y Carmen Platero. Yo hice anteriormente Señoras y Señores con Valerio Lázarov, uno de los realizadores más importantes y más innovadores que dio este país. Allí, Ángela comenzó como una de las tres azafatas, para luego, meses más tarde, ascender a presentadora oficial, primero junto a Blanca Estrada y después junto a María José Cantudo, durante algo más de un año. Para su fotografía, una canción que le haga feliz. Allí tuvo la oportunidad de cantar y bailar en cada programa ante los telespectadores españoles, en todas las presentaciones de los artistas invitados, lo cual le sirvió de trampolín al cine y a la televisión. Fue en ese entonces cuando Ángela conoció a Camilo, pues fue uno de los invitados al programa y Señoras y Señores, pero casi no hablaron, sino hasta que el cantautor la eligió para representar un papel muy importante en un musical. Pena para ese musical que hizo Camilo VI, que ha hecho Camilo VI, que fue Jesucristo Superstar. Y yo me presenté a última hora. En 1975 llegó la oportunidad de oro a través de la ópera rock Jesucristo Superstar. Ángela interpretó a María Magdalena, junto a Camilo VI, quien la eligió para interpretar dicho personaje, tras obtener los derechos para realizar el montaje y la producción de la obra en castellano. No, qué aburridísimo. Yo quiero ser María Magdalena. 1.200 personas, artistas, quisieron ser María Magdalena y ganaste tú. Bueno. Algunas de ellas muy conocidas. La obra fue destacada en diversas portadas de revistas, ganó premios y reconocimientos, llegando a alcanzar los primeros lugares en las listas de popularidad junto al disco de Camilo, Jesucristo Superstar, tanto en España como en Centro y Sudamérica. Jesucristo Superstar fue un escándalo en España y le dio gran popularidad a Ángela y a Camilo VI, que haya sido por reacciones negativas de la mitad del público. Valorando ese esfuerzo, es más, te estaban criticando el hablar así. Bueno, dicen que quien más te quiere te hará sufrir, pero yo estoy segura. Muchos españoles pusieron el grito en el cielo cuando Camilo VI compró los derechos de la ópera rock Jesucristo Superstar, después de verla en Londres, para poderla producir y protagonizar en el Teatro Alcalá Palace, de Madrid. Le aparece que le dijeron a Camilo, Camilo, aquí hay una persona, y Camilo en la tarde me pidió que fuera, pero él, yo no sabía que él estaba. El montaje, donde se despojaba a Jesús de Nazaret de su divinidad para vestirlo como un hippie y convertirlo en una estrella de rock, recibió las amenazas de los guerrilleros de Cristo Rey, y tardó varios años en obtener el visto bueno de la censura franquista. O sea, era como robado poquito a poco, porque también los autores de Jesucristo Superstar no dejaban que se hiciera nada que ellos... Nos ha costado muchísimo. La actriz y cantante recibió muy fuertes críticas al actuar en esta obra, porque las malas lenguas la comenzaron a atacar muy duro, porque Camilo le asignó el papel de María Magdalena, que casi no tenía ropa de la cintura para arriba y toqueteaba a Jesús de Nazaret como si fueran otra cosa y no las figuras bíblicas que la Iglesia Católica les ha asignado.
Después de que se desatara una oleada de Jesús manía entre la sociedad de la época, la actriz y cantante hizo un breve paro en su carrera, para convertirse en madre de su primer hijo, Elvis. El segundo, Billy, vendría al mundo en enero de 1984. Con vosotras. Hablando de familia, crecer en una familia netamente musical, su padre tenía una academia de música, su mamá una cantante que... Algunas revistas aseguraron que ambos alumbramientos hicieron más fuerte su relación de amor con Ramón Socías, economista de profesión y la persona con quien comparte su vida desde que tenía 13 años. Meses más tarde, Carrasco y el productor y compositor Camilo VI, quien produjo y compuso la mayoría de los éxitos de su carrera, se embarcaron en una gira que recorrió varios países de América, incluyendo Estados Unidos, donde su aparición en el Madison Square Garden de Nueva York los convirtió en el dúo más famoso de habla castellana del momento. VI le produjo éxitos como Amigo Mío, Cuenta Conmigo, Mamá, Quiéreme, Quererte a Ti, entre otras. Carrasco y VI luego se convertirían en el dúo por excelencia de la época, realizando juntos por lo menos 3 giras más por América. El dueto artístico arrasaba con la industria de la música. Camilo VI y Ángela Carrasco llenaban de gozo a sus oyentes. Sin embargo, la especulación acompañó a la dupla en el éxito, pues se llegó a pensar que entre ambos cantantes podría haber más que una amistad. Peregrinos de amar, corazones de fuego. Posterior a esto, VI le produjo y compuso 5 exitosos álbumes más. Ese mismo año, ella regresó a los escenarios con My Fair Lady, personaje que encarnó en un teatro madrileño. Entre los cantantes hubo constantes colaboraciones. El éxito más grande que tuvieron fue Callados, una canción cuya letra fue escrita por Camilo VI y se dio a conocer en el álbum Amigo Mío, Cuentas Conmigo, de Ángela Carrasco en 1978. De hecho, una de las presentaciones más icónicas de la canción tuvo lugar en el Festival Viña del Mar en Chile. ¡Hombre, ya está aquí! Saludamos a Ángela Carrasco en el escenario de Viña del Mar. Muy fuerte que sea el aplauso, muy fuerte. En 1981, grabó un disco con Juan Carlos Calderón, el álbum Con Amor, del cual se desprendieron varios temas, como Cariño Mío con letra de Marini Callejo. Posteriormente, grabó 2 producciones de Óscar Gómez, La Dama del Caribe, donde interpreta Caribe junto al salsero Willy Chirino, y La Candela, a dúo con la cantante Celia Cruz. En febrero de ese año, Ángela Carrasco fue invitada al prestigioso Festival de Viña del Mar en Chile, donde se presentó haciendo un dúo con Camilo VI, y en donde ese año también se presentaron figuras como José Luis Rodríguez, Julio Iglesias, Casey and the Sunshine Band, Hernando y Miguel Bosé. En 1987, Carrasco decidió radicarse en Estados Unidos, donde cosechó éxitos, pasando por gran parte de Latinoamérica, donde corrió con la misma suerte, y donde compartió con otros artistas ya establecidos en el mundo del espectáculo de la época. Con su nueva casa disquera grabó Boca Rosa, Ese Hombre Es, de 1989, Piel Canela, de 1992. En esta última producción se hizo acreedora de los premios Billboard y Lo Nuestro, como la mejor cantante tropical del año. Carrasco dejó de grabar durante 2 años, para regresar con una producción discográfica con canciones de los años 40, 50 y 60, de la mano del cantautor mexicano Juan Gabriel. De allí nació una gran amistad y ambos decidieron grabar a dúo el tema Libro Abierto. Luego de 3 años, decidió volver, y junto al productor venezolano Miguel Sierra Alta Jr. grabó baladas románticas llevadas al género mexicano con acompañamiento de mariachi. El disco fue compuesto por 11 temas popularizados por artistas reconocidos, versionados por Carrasco en este popular género musical.
Temas como A Puro Dolor, de la agrupación Samba y Four, Vivir lo Nuestro, del compositor y músico sonero cubano Adalberto Álvarez e interpretado por Adalberto Álvarez y su son, y versionado por la India y Mark Anthony, y Te Extraño, Te Olvido, Te Amo por Ricky Martin, es parte del repertorio de este disco. También participó en el reality Gran Hermano VIP, donde su estadía no fue tan prolongada. En septiembre de 2006, durante 4 días, celebró su espectáculo a viva voz 30 años de música, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, llevando el show a varios teatros y salas de España y América. En 2010 fue jurado en el programa Cántame Como Pasó, de la Una de Televisión Española. Disco de oro por 500.000 copias, wow. cuando eran los discos sencillos, con el tema... Desde octubre de 2013 hasta marzo de 2014, participó en la tercera edición del programa de televisión, Tu Cara Me Suena, de Antena 3, donde debía realizar varias imitaciones de otros famosos, quedando en última posición. En 2015, fue galardonada con el premio a la excelencia musical del Latin Grammy Recording Academy, donde fue ovacionada por sus pares artistas latinoamericanos. Especial, importantísimo, el que la academia haya pensado en mí para este premio a la trayectoria musical, a la excelencia en la música. Actualmente, se presenta como invitada y de forma frecuente en el proyecto mexicano Grandiosas, con bastante éxito, junto a otras cantantes famosas. También dirige el Centro ABC Estudio en Madrid, el nombre es en honor al centro de su padre, Academia Blas Carrasco, donde procura la formación de nuevos artistas para el teatro musical. Se dedica a enseñar lo que aprendió a futuros actores y cantantes. Y decía, a mí me encantaría proponer una escuela muy diferente, que el alumno se... En marzo de 2024, en la gala de los Premios Soberano en Santo Domingo, recibió el Premio Gran Soberano por su trayectoria artística. Ángela Carrasco siempre presumió que tuvo un solo hombre en su vida, Ramón Ignacio Socías Báez, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Ramón fue su primero y único amor, y con quien estuvo de novia desde los 13 años de edad. Sus padres ya sabían quién era el chico, vivían cerca en República Dominicana, y un día, cuando tenían 15 años de edad, los agarraron sus padres y los sentaron. Les leyeron la cartilla y ella le dio un regalito a él y él a ella, y con eso se volvieron novios consentidos, es decir, con el permiso de sus padres. A España con una beca de estudios, después él consiguió otra beca, pero te quiero decir, mami dijo, no, ustedes se casan. Ramón la ha seguido siempre, excepto cuando ella viajó a España la primera vez, pero luego se reunieron. Ramón trabajó en la Embajada de República Dominicana en España. Su esposo ha sido su mano derecha, su representante, su amigo, su amante, su todo. En la vida de esta exitosa cantante no está libre de habladurías y de rumores. Uno de los más fuertes fue por la separación que hubo, durante muchos años, con el que fue su compositor de cabecera, el controversial Camilo VI. En la historia de Ángela Carrasco hay un personaje que es inevitable no mencionar, Camilo Blanes. Claro que si vienen aquí a lo que es su gira del adiós con su gran amiga Ángela Carrasco, ¿cómo fue esa idea de que dijo voy a despedirme de mi público a lo grande? Este hombre fue una pieza clave para el éxito musical de la dominicana. El español la lanzó al estrellato. Para Ángela Carrasco no hay ni habrá otro como Camilo, que tenga esa forma de cantar, que tenga tal capacidad de voz, de figura, de expresión, de cuando sube a un escenario lo llena totalmente. Rara vez Camilo ha contado la inspiración detrás de sus canciones, pero algunos apuntan a que Con el viento a tu favor fue dedicado única y exclusivamente a Ángela Carrasco. La canción comprendida en el octavo disco de estudio Rasgos de 1977 habla de un amor no correspondido, dos caminos que se encuentran, pero que jamás podrán estar juntos. Algo así como lo que vivía. Si bien tuvieron una relación muy estrecha, ella estaba casada desde el 73 con el economista Ramón Ignacio. Su matrimonio siempre fue muy estable. Ángela y Camilo se conocieron en un programa de televisión en España en el 74.
Sus caminos podrían haber quedado allí, si no fuese porque Ángela se enteró de que había un casting para la obra musical Jesucristo Superstar y requerían una actriz para interpretar a María Magdalena. Fueron 1200 las artistas que se presentaron y entre todas ellas, Camilo la eligió. Fue el papel más maravilloso porque estabas entre el bien y el mal. En su última entrevista él mismo dijo que no había otra. Ella era el personaje perfecto. Ambos se llenaron de elogios con sus participaciones, pero también vivieron momentos muy duros. Ángela, en el día del estreno de la obra, recibió la noticia de que su padre había fallecido de un paro cardíaco y, a pesar de ello, decidió salir en escena en homenaje a su progenitor. Que quería estar conmigo ese día, tenía que haber hecho algo diferente, pero él vino a estar conmigo. Yo, si tú me preguntas... Por otro lado, estaban las críticas y amenazas. Los conservadores de la época, inclusive el Vaticano, señalaron el trabajo como una vergüenza. Halagos y aplausos se llevaron Camilo VI y Ángela Carrasco. Toda España estaba maravillada con esta pareja y no faltaron los que rogaban que terminaran juntos en matrimonio. Sin embargo, el español vio en ella algo especial. Sí, volcó toda su obra, la pulió y la convirtió en una grande. Efectivamente, Ángela fue la portavoz de la música de Camilo. Él le produjo sus primeros 4 discos de larga duración, con una veintena de canciones escritas de su puño y letra. Meses más tarde, Camilo eligió a Ángela para abrir sus conciertos. Tanto era su cariño que, en los inicios, la dominicana fue abucheada en el escenario y él se puso fuerte y dijo, «Si no la quieren a ella, no me quieren a mí», y solo entonces, la gente comenzó a cambiar su actitud. Se embarcaron en giras por América, incluyendo los Estados Unidos, donde su aparición en el Madison Square Garden los convirtió en el dúo más famoso de habla castellana del momento. Eran un éxito rotundo y los rumores de una relación prohibida entre ambos empezaron a tomar mayor fuerza. Que se muere y se seca de seda. Y es que cuando estaban sobre el escenario se respiraba amor puro, parecían completamente enamorados. Pero, sin más ni más, la pareja tan exitosa se separó. Hay rumores de que Camilo se alejó de Ángela porque ella no le correspondía en su amor, otros aseguran que en aquel tiempo, Camilo se dedicó a pelear por la custodia de su único hijo que tuvo con la mexicana Lourdes Ornelas y por eso se separó de la cantante. También se rumoró que en ese tiempo se publicó un artículo en el que Carrasco declaró que no le debía su carrera a Camilo, que le había ayudado, pero que él no fue el que la llevó a la fama, y era falso que sin él no había hecho una carrera tan exitosa como la que tenía. Él fue un hombre que desde que me conoció, vio en mí las cualidades para darme, por ejemplo, 40 canciones que yo canto. Lo cierto es que si vemos el historial y la discografía de Ángela, todo lo que le produjo Camilo fue lo más exitoso, y el público la identifica con esas canciones que calaron hondo en el corazón y en la memoria de los fans de los años 80 y hasta el día de hoy la siguen recordando. Esta relación nos recuerda a la que hubo con Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, los motivos de separación también fueron de naturaleza amorosa. En el año 2000 hubo un chisme en México sobre una deuda que tuvo la cantante con un diseñador llamado Jorge García Cárdenas, conocido como Mitzi. En agosto de 2022, en el programa En Shock, de Jorge Carvajal, relató que en el marco del show Grandiosas, producido por Hugo Mejuto, invitaron a Ángela Carrasco. Ella, como las demás artistas invitadas, mandó a hacer su vestido con Mitzi. Muchos grupos de artistas se unen, pero esto ha sido diferente porque, aparte de cantar nuestras canciones, estamos cantando canciones de otros artistas. El día en que Carrasco debía actuar, fue por el vestido y se lo entregaron, pero pasaron los días y ella no pagaba, hasta que la estuvieron llamando y casi a fuerzas y después de varias semanas, su esposo tuvo que ir a liquidar el adeudo.
Eso no fue todo. Después, Ángela volvió a llegar con Mitzi y le encargó otros vestidos, le dijo que quería piedras y cómo quería ella sus vestimentas y el diseñador se los hizo, como ella quería. El diseñador de las estrellas, Mitzi, ha anunciado nuevos proyectos junto al empresario israelí Diamonds. Ha sido en una conferencia de prensa en Los Ángeles donde ha aportado los detalles. Llegado el día de la presentación, mandaron por los vestidos y los entregaron, pero se olvidaron de cobrar. Entonces, el diseñador de nuevo estuvo llamando a Ángela a España, quien contestó las llamadas y dijo que no se había acordado de liquidar y que mandaría a pagar los 200,000 pesos. Pero esto no ocurrió y siguieron insistiendo en los teléfonos, pero ya nadie contestaba. Le tuvieron que llamar al productor Hugo Mejuto y él respondió que seguramente sí iban a pagar, pero que como Ángela y su esposo ya eran personas de edad avanzada, se olvidaban de todo, de su número de teléfono, del día de sus presentaciones, de pagar, aunque no de recoger los vestidos. Hasta la fecha se desconoce si Ángela pagó o no ese adeudo. Ninguna estrella se hace sola, son necesarias circunstancias y personas que llegan y aportan al talento para que éste brille y saque todo su potencial. Eso ocurrió con Ángela Carrasco y con Camilo Sesto. ¿Qué hubiera pasado si Ángela se hubiera casado con Camilo? ¿Qué si le hubiera seguido componiendo? Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.